¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, un placer reencontrarnos otra vez nuevamente de la imagen de Colonia Noticias TV para todo el departamento, para todo el Uruguay y el mundo a través de internet, colonianoticias.com.uy. Hoy con una presencia particular, ¿sí? Un chiquilín que conocemos desde muy pequeño y que, bueno, hoy está pasando por un momento especial, si se quiere, disfrutando este momento. Cristian Malán, el volante del Plaza Colonia, que hoy es el único líder del torneo clausura, va a dialogar un ratito, sí, para vos y para las cámaras de Colonia Noticias TV. Cristian, un gustazo, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, buenas tardes, Ale, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Cristian, contame un poquito cómo estás viviendo este momento, este presente, donde hoy por hoy en el fútbol profesional uruguayo, el fútbol de nuestro país, son los punteros, los únicos líderes. Sí, la verdad que muy contento, ¿no?, por el triunfo de ayer. Y bueno, por supuesto, siempre mirando la tabla, pero primero que nada la tabla de abajo, que es el principal objetivo que tenemos nosotros. Sí, un Plaza que, bueno, que en primer lugar debe zafar desde el fondo, pero bueno, que estas cosas me parece que a ustedes los motiva y son un aliciente importantísimo para, bueno, para también soñar. Sí, por supuesto, todo te impulsa, ¿no? Y no un triunfo más como el de Nacional ayer, siempre te impulsa a seguir adelante y sí, por supuesto que todo nos da ánimo y fuerza para seguir creciendo, que es lo que todos queremos. Contame un poquito, Cristian, vos que naciste en esta Nueva Alesia, en esta región, en aquel Parquelandia, tan querido por todos, un cuadro de barrio, y que de repente soñaste llegar a jugar al fútbol profesional, al estadio, jugar ante los grandes. ¿Cómo lo estás viviendo con tu familia, con tus amigos? Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Como vos lo decías, acá de Parquelandia, al barrio. Y sí, por supuesto, uno siempre se imagina, de ahí a que pase es otra cosa, ¿no? Y bueno, por suerte me está tocando el momento de vivir y de haber jugado en el estadio, en el parque también y contra los grandes. Y sí, la verdad que muy contento, tanto también con mi familia y por supuesto, hay que seguirle dando, es un incentivo para seguirle metiendo y seguir adelante. Cristian, contame, lo hablábamos fuera de cámara. Plaza tiene una propuesta de jugar con pelota ras de piso, fútbol rápido, una presión alta, como se dice ahora, tratar de que los dos puntas sean los primeros en defender. Y lo hablábamos fuera de cámara. Es más complicado jugarle a los equipos chicos, más entreverados si se quiere, que a los equipos grandes que de repente te dejan un poco más de espacio. Sí, por supuesto. En realidad, los equipos grandes y esos equipos siempre te proponen y eso, entonces por lo general queda mucho espacio y ahí es donde nos sentimos cómodos. Muchos equipos también, claro, que son como nosotros, metedores, que meten pata todo el partido, ahí muchas veces se complica también y no quedan tanto espacio y por lo general ahí se abren cuando se hace un gol, que es lo que nos ha pasado las fechas, las anteriores. Apenas se hace un gol, se abren los partidos y ahí es cuando hay que aprovechar y liquidarlo. Cristian, son un grupo muy joven, que bueno, en un proyecto, si se quiere, que Plaza ha generado y que bueno, está tratando de impulsar no solo jugadores jóvenes, sino también muchos de aquí de la zona. Hablábamos recién de Ale Villoldo, de Facundo Valer. Eso me parece que para ustedes también es un respaldo importante. Sí, somos muchos jóvenes, ¿no? Incluso, bueno, hay alguna experiencia también y referente como para aconsejarnos a todos los gurises, que está Sergio Leal, Fede Pupo, bueno, algunos más también. Pero sí, por supuesto, todos del departamento, por lo general también, que era lo que opuesta el proyecto. Y sí, por supuesto, sí, estamos todos tirando para la misma, de ser todos jóvenes y gurises. Y sí, a eso también es lo que apuesta el proyecto y bueno, hay que meterle y seguir adelante. Cristian, lo hablamos también fuera de cámara. A los 30 segundos al minuto, allí en una jugada, una pelota dividida con el Nacho González, te sentiste la rodilla, el tobillo, te sentiste. Pero bueno, no había que decir nada y este partido había que jugarlo. Sí, por supuesto, fue una jugada ahí desafortunada al arranque del partido. Y sí, bueno, por supuesto que siendo contra Nacional nadie quiere salir. No hubiese salido contra ningún equipo igual porque estando en condiciones de correr seguiría jugando, pero bueno. El cuerpo técnico se dio cuenta y me aguantó un rato más y bueno, en el segundo tiempo cuando vio que ya no podía casi ni correr, prefirió sacarme y darle otra oportunidad que estaba al 100%. Gonzalo, ¿para qué está este Plaza o qué es lo que se habla dentro del vestuario? Sin
sin duda me vas a decir, como todos lo tienen claro, nosotros tenemos que mirar y reparar en la tabla de abajo, subir, pero bueno, si se dan estos resultados, indudablemente van a zafar de la tabla de abajo y van a subir y van a estar peleando en la de arriba. Sí, sí, por supuesto, estamos mirando todas las tablas, en realidad sabemos que estamos ahora a dos de Rentista y que nosotros duplicamos, pero por supuesto también sabemos, lo tenemos claro, que estamos primero en el clausura y ya estamos a un punto en la anual también de Wander, que es ahora el rival que nos toca. Tenemos todas las tablas presentes, por supuesto que hay que salvarse el descenso, pero sí, están todas las tablas presentes. Se ve un rival como Wander que también me parece que se puede jugar, ir de tú a tú. Sí, sí, Wander es otro equipo también que juegue, pero bueno, nos pasó acá la primera rueda, pero sí, yo creo que también van a haber espacio, va a ser un lindo partido para jugarlo, y bueno, hay que tratar de aprovechar las que no queden para seguir sumando. Cristian, para ir cerrando, un último mensaje para toda esa gente que te conoce, y por sobre todas las cosas para la gente de Plaza, que bueno, está viviendo un momento muy particular, muy especial, porque indudablemente Plaza hoy es colonia a nivel de fútbol profesional. Sí, sí, por supuesto, incluso es lo que quieren hacer, porque antes capaz que era solamente se identificaba nada más la ciudad de Colonia, y ahora se identifica por lo general todo el departamento al haber todo gente de todas las ciudades de acá. Y sí, bueno, el mensaje es que acompañen y que sigan apostando a nosotros, que se están haciendo las cosas bien y vamos por buen camino. También, Cristian, me imagino que en lo personal, el anhelo, no solo de a nivel grupal seguir ahí arriba, sino de seguir de repente estando en el tapete para, bueno, por ahí dar el salto. Sí, sí, por supuesto, uno siempre espera, ¿no?, cada periodo de pase o cada oportunidad que se llega, pero bueno, hay que seguir por este camino acá y bueno, seguir metiéndole y seguir apostando a Plaza, que ahora es donde tenemos contrato, y bueno, si llega algo, bienvenido sea. Antes del cierre, me olvidaba, una bandidea te mandaste en el partido Rentista, ¿no? Sí, bueno, justo se nos... Esas cosas de campito. Sí, cosas de barrio. Sí, justito se nos habían hecho el descuento, sabíamos que se venían 2 o 3 minutos que se nos iban a venir, y bueno, vi al barrio adelantado y a todos los de ellos que habían cruzado la mitad de la cancha y se me dio por patear al arco, por suerte entró por arriba del golero. Cristian, queremos felicitarte y bueno, y desearte de corazón que sigas por esta senda y que bueno, y que por sobre todas las cosas se cumplan tus anhelos en esto del fútbol, que sabemos que es lo que amás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.